¿Por qué podemos decir que las emociones pueden funcionar una vez y otra vez no? Porque cada una de las emociones tiene una semilla, una semillita que está ahí, que nos está de alguna manera invitando esta semilla, nos invita a su potencialidad, así como si fuera un árbol. Por ejemplo, la ira puede irse hacia un estado de creatividad. Si tú ves que la ira tiene una energía tan poderosa y tú empiezas a transformarla a partir de las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy, te vas a percatar que eso se va convirtiendo, toda esa energía, en un estado de creatividad. La tristeza, por ejemplo, la semilla de la tristeza nos puede llevar hacia la empatía, nos puede llevar a una sensibilidad comprensiva. Necesitamos a veces estar tristes. Si tú tienes una pérdida, ¿por qué no estarías triste? Entonces, digamos que vincular las emociones como algo negativo o positivo nos restringe de la experiencia de vernos como seres completos y no irnos hacia el otro extremo de buscar una alegría falsa, una alegría hedonista, una alegría en donde simplemente nos perdemos para evadir estados esenciales y emocionales como la tristeza o como el miedo. El miedo, por ejemplo, es la semilla del cuidado. Si yo no tengo miedo para cruzar una calle que es demasiado riesgosa, no me voy a cuidar. El miedo es necesario, pero ¿en qué momento el miedo se transforma en una circunstancia disfuncional? El miedo se va a transformar en disfuncional cuando tú mismo o tú misma no mides que ese miedo se está transformando en ansiedad y te está llevando a no tomar riesgos, por ejemplo, en un trabajo, no te está ayudando a que salgas de tu zona de confort, entonces el miedo se convierte en un lastre y entonces ahí es disfuncional. Pero a veces hay un miedo ante la novedad, un miedo ante el riesgo. Si tú dices, el día de hoy voy a estar con mi familia y voy a hablar con ellos. Y empiezas a sentir que el estómago te hace maripositas, pero sabes que es necesario esa charla que puede lograr una unión familiar. Vas a sentir un miedito que es funcional, porque lo que te está diciendo ese miedo es que estás haciendo algo nuevo. ¿Sí? A veces tenemos miedo, pero no paralizante, sino miedo porque sabemos que estamos tomando un riesgo. Entonces ese miedo es, aunque parezca que no es, es disfrutable y es sabroso porque dices, hoy estoy saliendo de mi zona de confort y de mi zona de comodidad. ¿Ok? Todo esto, como les dije, parte de la experiencia en donde yo por creer, no, yo ya voy a salir de mi estado meditativo profundo y todo va a ir bien, cuando no, las emociones siguen estando ahí, las emociones nos están atrapando. Entonces, si tú dices, yo ya practiqué no solo meditación, sino que practiqué todas las herramientas vinculadas con el trabajo de las emociones, te quiero decir que no te sientas mal si de pronto no te funcionan el método que estás utilizando. Eso tiene que ver solo porque necesitas digerirlas de una manera mucho más, digamos, consciente. Así que no te desesperes. Ahí es en donde una emoción se convierte en funcional o disfuncional. Y repito, para quienes van entrando por acá en Facebook y también por acá en YouTube, no hablo de emociones buenas, malas, negativas, positivas, porque una emoción es esférica. Una emoción tiene una función en nuestra existencia.